Ante la cantidad de recapturas que se han dado en el país, el abogado Germán Orozco expresó que nadie puede ser detenido sin ninguna orden judicial. En un estado de derecho, ¿verdad?, donde se respete la ley, no cabe una detención ilegal. En la Constitución se establece una serie de garantías procesales para las personas, de tal manera que nadie puede ser detenido, nadie puede ser privado de su libertad si no es con una orden judicial y por escrito, salvo algunos casos establecidos por la ley. Por ejemplo, que el policía te vea cometiendo un flagrante delito y te da persecución y te puede detener, porque está viendo consecutivamente la comisión y la represión del delito. Pero en este caso nosotros hemos visto que últimamente se han dado muchas detenciones de jóvenes por estar protestando dentro de los pocos espacios que hay para protestar, y eso no tiene cabida en un Estado de Derecho, porque la misma Constitución te garantiza el respeto a tu libre expresión, el respeto a tu libre manifestación, y incluso las leyes de autonomía de las universidades te permiten que los estudiantes expresen libremente su pensamiento. Y esa es la lógica de un Estado de Derecho, donde las personas puedan opinar, disentir, y no se puede concebir un gobierno que pretenda que todos pensemos igual, que todos tengamos la misma opinión, porque esa parte de la democracia es discrepar, parte de la democracia es pensar distinto, siempre que respetando las opiniones de los demás. Orozco manifestó que a los jóvenes no se puede apresar solo por manifestarse. Están en su derecho los jóvenes, y por lo tanto no tiene ningún fundamento legal, no tiene ningún fundamento jurídico, no tiene ningún sustento en las leyes, sino que es una actuación arbitraria al margen del Estado de Derecho y que implica una actitud de no respeto a la ley, una actitud dictatorial, una actitud pues de un gobierno autoritario. Noticias 12, Darlene Téllez.